linings on your cheeks. Cause baby, in your absence, life is boring, so I'll never leave. ¿Qué tal? A ver, me voy a sentar aquí para hablaros. Uy, tengo la cortina aquí. ¿Qué tal? Bueno, ¿qué tal todo? Espero que bien. Enfócame. Bueno, mirad, me he hecho un lifting de pestañas. Me las tengo que peinar. Bueno, el caso. Nada, hoy estoy aquí para haceros un blog de un día creando contenido conmigo, porque hoy estamos a martes y ayer me empecé a agobiar un montón porque, bueno, el domingo pasado no subí vídeo. Tenía uno grabado, pero es que no lo edité, porque es que se me va la cabeza ahora en verano con tantos planes, tantas cosas que hacer. Y además, que yo hice, me he lesionado dos veces en una semana. Esto ya es horrible. No sé si dije que me... Bueno, me operaron de la nariz, luego me he lesionado de la rodilla, ahora me he lesionado de la espalda. En fin. Pero no quería hablar de eso en este vídeo. Este vídeo es para que me acompañéis en un día creando contenido conmigo. Me acabo de lavar la cara. Me he hecho mi rutina de skincare, que no os la he grabado porque la tenéis en el vídeo anterior y os la he enseñado un montón de veces. Y nada, estoy ya con la cara recién lavadita. Y nada, me voy a poner ahora a hacer la cama, que obviamente no lo he hecho todavía porque la dejo ventilando un poquito y después de desayunar la hago. Entonces ya he terminado de desayunar, de lavarme la cara y todo, y voy a recoger un poco el cuarto, vestirme, que sigo en pijama, y maquillarme un poquito porque hoy quiero grabar varios vídeos y varias cositas, así que después os voy a decir cómo nos vamos a organizar el día de hoy para que lo veáis y me acompañéis. Y bueno, pues voy a ordenar un poco todo y a prepararme yo. Vale, pues ya he terminado de maquillarme. Os quería enseñar estos pendientes de la marca Hey Happiness. Mirad qué bonitos son. Bueno, esta es la cajita. Que me los mandaron y me llegaron el otro día. Y bueno, elegí unos súper bonitos, como más para el día a día, ¿sabéis? Porque luego así de pendientes especiales, a ver, que también son súper especiales, pero me refiero a pendientes grandes. Bueno, tengo muchos, entonces así para el día a día no tenía tantos y me apetecía tener así como pendientes más pequeñitos y tal, pues eso, para diario. Y entonces elegí estos, que os los voy a enseñar, con unas perlitas, por favor, ¿cómo son? Ahora los voy a enseñar puestos. Y luego los otros dos son estos, que cuando los vi me morí. Son súper pequeñitos. Quizá a lo mejor me lo pongo en el segundo o el tercero, pero también me cogí un par para, pues, el primero. Y me parecen súper cookies, en plan estilo Matilda ayer. Que no sé si sabéis quién es, pero espero que sepáis quién es, porque es que estoy obsesionada con esta mujer. Y mirad qué bonitos. Bueno, es que os los voy a enseñar mejor aquí para que lo veáis mejor. Son unas mariposas con diamantitos. Súper bonitas. Mirad qué preciosidad, por favor. Son estas mariposas que tienen así como diamantitos. Y es que son buenísimos. Y estos que son los de la perlita, ¿vale? Que también son preciosos. Vale, mirad cómo quedan. Es que no pueden ser más bonitos. Vale, pues bueno, ya los habéis visto, son buenísimos y os voy a dejar en la descripción del vídeo los links para que podáis ver tanto el de maripositas como el de este y a la web, y un código de descuento por si os apetece comprarlos. Y bueno, dicho esto, os coloco otra vez aquí, que bueno, como veis ya me he maquillado y todo, pero estoy con la camiseta esta porque lo que voy a hacer ahora no va a ser grabar vídeos, sino organizarme. Entonces, os quería contar.
Tengo como tres frentes abiertos para organizar. Por un lado tengo YouTube, ¿vale? Que es como el que más trabajo creo, que me va a suponer. Porque quiero, por un lado, editaros el vídeo para este domingo, que va a ser este vlog. Por otro lado, quiero dejar grabados, editados y subidos vídeos para cuando esté de vacaciones. Por otro lado, tengo Instagram, que os tengo que subir una historia de la colaboración con estos pendientes. Bueno, en realidad no la tengo que subir, pero quiero subirosla porque me parecen súper monos. Entonces, para que lo veáis. Después tengo un montonazo de fotos como guardadas que no os he subido, que es que os tengo que subir porque es que yo publico muy poco. Entonces también quiero ponerme al día con los posts de Instagram, en plan acordarme de que tengo que subir post y tal. De hecho, hoy voy a subir uno. Y después, por otro lado, tengo TikTok. Que, bueno, me podéis seguir si queréis. Estoy empezando a subir TikToks así como... No sé, entrad y veis el estilo de vídeos que subo, porque me apetece, la verdad. Lo que pasa es que también, al igual que con Instagram, es algo que se me olvida, ¿sabéis? Como que, como es algo que tenemos tanto en el día a día, y no es como YouTube, que a lo mejor es como más especial el domingo para subir vídeos, pues como que también se me olvida. Entonces creo que voy a poner como un día a la semana a grabar muchísimo contenido para ir teniendo durante toda la semana cosas que subir, ¿sabéis? Entonces esas tres cosas son las que me quiero organizar. Y para hacerlo, no me muerdas, para hacerlo, o sea, para organizarme, voy a coger mi libreta del canal, que es esta. Seguro que la habéis visto en mil vlogs, ¿vale? Y aquí voy a organizar lo que son las tres cositas, en plan TikTok, YouTube, Instagram y todo lo que tengo que hacer. Así que vamos ahí. Vale, mirad, he empezado haciendo en una libreta todo lo que es el planning del verano y tal, pero he decidido hacerlo aquí en plan money. Ay, ay, que se me quedó el ordenador. Bueno, porque es que me encanta ponerme las cosas así super cookies. Simplemente he puesto pues el título en plan plan de contenido de este verano. Y ahora lo he dividido en tres secciones, ¿vale? YouTube, Instagram y TikTok. Entonces, en YouTube he puesto como un calendario así, con todas las ideas de vídeos, bueno, ideas, los días y el vídeo que voy a subir ese día, ¿vale? Que es todos los domingos. Y después, aquí al lado he hecho pues los típicos tics de grabado, editado, subido, para ir marcando los tics y organizarme. Y aquí algunas flechitas tipo grabar durante los viajes, planes guays, grabar en el pueblo, un blog que quiero grabar en mi pueblo y tal. Y aquí el resto de vídeos ya deberían estar grabados antes de irme de vacaciones. Y después Instagram he puesto estos objetivos, quiero subir al menos 3 fotos a las semanas, subir a Reels los títulos interesantes que haga o algunos vídeos guays, simplemente que sean dedicados a Reels. Y luego historias del verano y organizar tipo las carpetas destacadas. Y por último, la parte de TikTok, pues también he puesto aquí los objetivos y algunas ideas, ¿vale? Que me habéis dicho incluso vosotros y tal. Y nada, pues lo voy a imprimir ahora y empiezo a grabar los vídeos. Entonces, os voy a dejar por aquí, que se verá mejor, mi lista de tareas del día de hoy. Todo lo que tengo que hacer hoy. Así que bueno, ahora antes de comer lo que voy a hacer es grabar los vídeos. Después, a la hora de comer, subiré la foto. Y después de comer quiero editar un vídeo. Y los demás no creo que me dé tiempo hoy, así que ya otro día. Bueno, me veis con este top, que estoy en chándal. Esta es la realidad. Pero bueno, acabo de grabar el vídeo de planes para hacer en verano, que me ha encantado cómo ha quedado. Me he inventado todos los planes, sinceramente. Me he ido viniendo a la cabeza y los he ido escribiendo en unas notas. Y os lo he grabado en el vídeo, explicado. Os voy a poner también fotos así con inspiración cuando lo edite. Me gusta muchísimo cómo ha quedado. Lo que pasa es que me he hartado a hablar, ¿eh? O sea, he hablado muchísimo. ¿Y qué pasa? Que son las 2. Es que se me ha echado el tiempo encima.
Son las 2 de la tarde, o 2 y media, y solo he grabado un vídeo y mi intención era grabar este y el preguntas y respuestas, que ya os he dejado una captura por Instagram, que lo dejo por aquí, diciéndoos pues tal que os iba a hacer un Q&A y que me deja un Q&A, un questions and answers, y que me dejaréis preguntitas y eso para que yo os las respondiera en un vídeo. ¿Qué pasa? Que se me ha hecho tarde, entonces creo que voy a comer. Y justo después de comer lo voy a grabar, porque como me siente un ratito a reposar la comida, es que me entra el sueño y voy a estar empanada y me va a apetecer menos. Así que voy a comer y nada más coma, es que me estoy muriendo de hambre, lo grabo. Acabo de terminar de grabar el segundo vídeo, por eso me veis con otro top, porque me he cambiado para que no sea repetitivo. Y nada, estoy reventada. Ya he terminado de comer, he hecho lo que os he dicho, comer y grabarlo rápido. Y ahora voy a descansar un poquito, y después por la tarde voy a editar y entrenar.